Con el modo de voz avanzado de ChatGPT, se puede modular la voz para que hable más rápido o despacio, elegir entre las distintas voces, y puedes interrumpirlo para añadir más cosas. Oh, I want to add a second character, maybe a mouse that snuck into the cave. The mouse could say something like, oh, it's no one. Oh, it's no one. How's that for a little? That's not bad. Can you make it a little? Cosas, y eso lo hace más fluido. Y también se puede personalizar con instrucciones personalizadas para que responda con un rol sin mencionarlo previamente, como un profesor de idiomas, o incluso puede cantar. I don't know what animal would work best, but let's start with like some kind of laughter. Give me like a nice, evil, maniacal laugh. Not bad. Too squeaky. Make it more like deep and kind of manic, I guess. Do you think you can do that? Pero todo eso está en la versión de pago. También Google está desplegando el modo de voz gratis para todos los usuarios en Google Gemini. Here whenever you're ready. Hi Gemini, how are you doing? Hi there, I'm doing well, thanks for asking. It's always nice to hear from someone. How can I help you today? Ahorita está disponible en Gemini Advance, pero gradualmente está se despliega a todo el mundo. Y también Meta está siendo disponible el modo de voz gratuito en WhatsApp. That we all interact with AI. It is just a lot better. So now you're going to be able to have natural voice conversations with Meta AI across all the major apps. You got, you know, Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Como OpenAI fue el pionero en presentar esta función, está más adelantado, pero los demás gigantes tecnológicos también van a ir mejorando sus modelos y escribir menos y que todos conversen con la inteligencia artificial.